Estos son los cartones de la semana que hemos elegido para esta semana. Empezamos los cinco primeros con el tema Venezuela, que nos parece muy importante porque hay que verlo no solo en alusión a este país, sino más allá de Venezuela. Aquí Hernández dice, ¿cuál es el problema? Te lo sacamos de la revista Proceso. Dice, pues yo me acabo de autoproclamar presidente de todo el mundo y todos me lo están reconociendo. Dado que recordemos que pues, prácticamente todos se están alineando a la política estadounidense. El segundo cartón es de Elguera, también el tema de Venezuela. Y aquí está Guaidó, que dice, mi primer acto soberano, ojo, soberano, es autorizar una invasión de Estados Unidos. Pues que es soberanía, ¿eh? El tercer cartón es de Helio, ¿sí? Aquí tenemos, fíjense, esta es la discusión, ¿no? De que si uno no apoya la invasión estadounidense, ya inmediatamente lo acusa uno a uno de estar apoyando a Maduro. Y aquí, pues, dos personas dicen, míralo, está apoyando a Maduro. Y ahí está la bota de Donald Trump casi, casi ya pisando Venezuela. Ojalá no llegamos en este tipo de descalificaciones y lo analicemos con todas las implicaciones que esto tiene, ¿eh? Recordemos, si cae Maduro en la forma en que quiere Trump que caiga, pues ya estamos casi casi sentando un precedente para que lo hagan en cualquier país que no corresponda a los intereses de Estados Unidos. Y el siguiente cartón, este es de Magú, que dice, pues ahí está Donald Trump en su escritorio con el garrote, con el clavo ahí, y le dice a los presidentes americanos, desconozcan a Maduro. ¿Qué tipo de presiones emplea la diplomacia para que pues, prácticamente organismos internacionales y países se alineen a su política? El siguiente cartón es de Baldo, ¿sí? Ese, pues, ahí está la Estatua de la Libertad y Donald Trump indicándole el camino para pues, los barriles de petróleo venezolanos y el garrote. Y, por supuesto, la Estatua de la Libertad vestida como marín estadounidense. El siguiente cartón, este es de Magú, que con bromas, López Obrador ha sido criticado, como en su momento también criticamos a Peña Nieto, ¿por qué no le dice algo a Donald Trump cuando habla pues, de todos los problemas que hay aquí en México e insiste, por ejemplo, con el muro, ¿no? Diciendo pues, que aquí está lo peor de lo peor, ¿no? Y López Obrador dice pues, que es respetuoso de lo que dice Trump y que no se ha metido con su gobierno. Y Magú pues, dibuja a López Obrador y a Marcelo Ebrard, que es el canciller, y dice, ¿qué le agradeció López Obrador a Trump, a los ojos de Magú, que hasta el momento no nos haya mandado desconocer? Casi, casi humorismo en serio, ¿eh? Al rato Trump dice, pues desconozcas este, y así lo van a hacer, esperemos que no. El siguiente cartón es de Rapé. Es bueno, pues en la semana una de las noticias fue el divorcio de Angélica Rivera de Peña Nieto y las fotos de Peña Nieto allá en Madrid. Hoy, por cierto, no se pierdan la columna de Ricardo Rafael que habla sobre la pensión de Peña Nieto. Y aquí está Angélica diciendo, ¿y yo por qué no estoy nominada como mejor actriz de reparto en la película Los Pinos? ¿Será porque nada más la estuvieron utilizando? ¿Ustedes qué opinan? El siguiente cartón trata del mismo tema, ¿eh? Este es el dibujo de Helio, donde pues ahí está una persona que se ve yéndose hacia otro lado con una bolsa de dinero y en el bote de la basura, México, la silla presidencial, el PRI y la gaviota. Duro cartón de Helio. El siguiente cartón es de El Fisgón, donde pues, ¿se acuerdan ustedes aquella famosa frase de López Obrador que dice, el país se cansa de tanta pinche tranza? Entonces, pues aquí están Peña Nieto, Fox, Medina Mora, Salinas de Gortari y Calderón diciendo, la tranza se cansa de tanto pinche pueblo. Buen cartón este. Siguiente cartón, aquí está Hernández pintando a Calderón. Pues hay un tema ahora que viene lo del conflicto de interés, que hoy justamente salió en la conferencia de prensa matutina con respecto a la Comisión Federal de Electricidad. Aquí ya se había hablado de pues, lo inmoral, como calificó López Obrador, a las actividades de estas puertas giratorias, ¿no? Donde primero son funcionarios públicos y con información privilegiada, después se van, pues ahora sí que a servir
a las empresas que beneficiaron durante sus gestiones dichos funcionarios públicos. Y aquí Hernández pinta a Calderón diciendo: nunca hubo conflicto de interés entre la presidencia e Iberdrola. Siempre obedecí a esta última. Siguiente cartón es de Rocha, hablando aquí ya de Romero de Champs. Dice: al final nos decidimos porque el voto fuera secreto, tan secreto que no le avisamos a nadie. Y eso porque recordemos que adelantó las elecciones nacionales y estatales justamente para asegurar su estancia ahí como presidente del sindicato hasta el año 2024. Pues muy, muy secreto. A ver qué también le va a Romero Champs. Esperemos que ya se le acabe la ubre. El siguiente cartón es de Rictus. Este, pues ya lo teníamos ahí de algunas semanas, donde habla de las venas abiertas, donde pues el huachicol parece ser que está en todo México. El siguiente cartón, este es de Elguera, habla del Partido Acción Nacional, que justamente aquí relaciona el tema del huachicol y el de las estancias infantiles, donde pues parece ser que por ahí el Partido Acción Nacional tenía una gran cantidad de recursos y que se le están secando, y ese es el dibujo que nos plantea Elguera. Y el último de hoy, ese de Hernández, también sobre el huachicol y los programas sociales que ha estado anunciando López Obrador, sobre todo la semana pasada, por ejemplo, allá en Guerrero, donde dice: estos programas son un fraude, no hay ninguno para capacitar a los jóvenes huachicoleros. ¿Será? Pues eso es todo. Que les vaya muy bien, que tengan un muy buen inicio de semana. Hasta la próxima. Sigan aquí en rompeviento.tv.